Exactamente, pero bueno, a ver, tenemos antes de. Entramos en la recta final del programa, pero bueno, tenemos ya en comunicación a una protagonista, ¿sí? A una diabla, que hoy jugaron, no pudieron ganar frente a Banfield, pero que siempre es importante hablar con las chicas, en este caso con una delantera, con Luisana Beronsima, Luli, Luli Beronsima, que nos atiende gentilmente y que tenemos varias cosas para hablar con ella sobre el mundo de las diablas y también sobre. Una visita muy especial que han tenido también el fin de semana. Pero bueno, Luli, bienvenida a la mesa de Infierno Rojo. Acá Nahuel Ancilota te saluda. Estoy con Juan Chejido, estoy con Carito González, estoy con Facu Facio. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Todo bien ustedes? ¿Cómo Bien, están? bien, todo bien. Acá disfrutando un poco que se termina este fin de largo, este feriado. Y bueno, vos imagino descansando después de haber jugado hoy. Sí, ahora estoy descansando. Escúchame, ¿los partidos te dejan muy cansada? ¿Mucho desgaste? La verdad, cuando juego todo el partido, sí, por ahí se siente un poco el cansancio, pero bueno, voy a. Bueno, derrota hoy con Banfield, ¿no? No se pudo. Sí, hoy jugamos con Banfield y no se pudo, pero bueno, se intentó hasta lo último. Se intentó hasta lo último. ¿Qué pasó? Si me tenés que decir en qué fallamos, qué nos salió mal. Verdad creo que era, o sea, sabíamos que era un partido difícil y por cómo se vio el primer tiempo, creo que el que hacía el gol primero ganaba. Claro. Y, Luli, perdón que te interrumpa, seguí. Bueno, en estos días tuvieron una visita especial en el predio. Estuvimos charlando de eso aquí en el programa al inicio. Carlos Tevez, el técnico de la primera división del fútbol masculino, anduvo por ahí con ustedes. ¿Se puede saber un poco qué charlaron, qué les dijo, cómo se dio esa visita? Y básicamente fue de su parte, salió a ir a ver nuestro entrenamiento y mostró su apoyo hacia el fútbol femenino, que está muy bueno, su humildad, la sencillez que tuvo para estar ahí, fue muy bueno. Para nosotros también, que esté ahí con nosotros, fue un orgullo y muy feliz de conocerlo. ¿Algún consejo en especial que les haya dado? Y básicamente que no, no, o sea, que le metamos al fútbol y que cada partido que juguemos sea como el último. Escúchame, como delantera, ¿no le pediste algún secreto? ¿Algo ahí a Carlitos? Nada, nada, o sea, solamente le escuché. Le escuchaba muy. ¿Y hubo foto? Sí, foto con todas. Individual, ¿no? ¿No le pediste ahí una foto propia? Sí, Está sola bien. con él tengo. Muy bien, muy bien. Sí, una locura. Luli, ¿te puedo pedir en breve que me cuentes un poquito cómo fue que llegaste vos particularmente al rojo? Bueno, te escuchamos la tonada, sabemos que sos correntina, jovencita, pero bueno, ¿cómo se dio que comenzaste a jugar al fútbol y cómo llegaste a Independiente? Bueno, básicamente en mi pueblo empezamos a jugar con mis amigas, empezamos a armar un equipo, empezamos a jugar y fue creciendo ahí en mi pueblo, es chico, entonces eran muy pocas las que jugaban, pero de a poco se fueron sumando las chicas. Y después de un par de años, le dije a mi papá que quería venir a probarme acá y me dijo que sí, que no había ningún problema y justo unos meses antes de que planeemos bien, digamos, habían venido unas chicas de Corrientes también. Y me hicieron tipo un lugar acá y vine y me probé y por suerte quedé y ahí arrancó todo. ¿Cómo se llama el pueblo? Murucuyá. Mira. Murucuyá. ¿Y cuántos habitantes tiene? ¿Sabes? Y no, la verdad no sabría decirte porque ahora aumentó, pero Chiquito. somos más o menos. Luli, y tenés, justo mencionabas que un par de chicas se vinieron también. Está la Colo, Juliana Franco también. ¿Ya la conocías o la conociste acá en el plantel? No, no, con ella solíamos jugar también allá en Corrientes. Jugamos mucho tiempo juntas y bueno, seguimos acá juntas todavía. Escuchame, Luli, ¿y tu familia siempre te bancó cuando vos dijiste a tus viejos, che, quiero jugar al fútbol de chiquita? ¿Te bancó siempre? Sí, siempre, desde el primer momento siempre me bancó, me llevaban a jugar a media hora de donde yo vivo, digamos, todos los domingos. Y siempre que le decía que quería ir a algún lado a jugar, no tenía ningún drama y
me acompaña hasta el día de hoy. Luli, y si bien faltan algunos partidos para terminar el año, ¿qué balance haces vos desde lo personal de lo que fue el 2023 de las Diablas? No, creo que tuvimos muy buen año, un muy buen torneo. Si bien nos quedan 3 partidos y bueno, estamos con todo para ganar esos últimos 3 partidos. Luli, te pregunto, bueno, hoy hablaba de Carlos Tevez como técnico, ¿qué les dijo? Pero bueno, tienen uno día a día, me refiero a Pablo Goglino, que bueno, lo hemos tenido por estos micrófonos también. Que me cuentes un poquito cómo es como entrenador, el cuerpo técnico, el día a día. No, son muy buenos, la verdad. Creo que apoyan a cada una de las jugadoras. Siempre están ahí para enseñarnos, para acompañarnos, digamos, y creo que son muy buenos todos. Luli, vos estuviste citada para la selección juvenil, ¿no? ¿En algún momento o recientemente? Sí, a la sub-20, sí. ¿Y cómo es esa experiencia? No, la verdad es que es una locura. Yo la primera vez que me citaron fue muy loco para mi familia también. Hicimos videollamada, todo, y nos pusimos a llorar porque quién se iba a imaginar que de allá venga y me llamen a la selección. Era algo muy loco, digamos. ¿Y entrenaste en el predio de Seiza? Sí, exactamente. ¿Y cómo se siente entrenar ahí? Que es un lugar que, a ver, para el que no lo conoce, y vos lo podrás decir muy bien, entras ahí y es como si estuvieras en otro planeta. O sea, es algo increíble, todo prolijito, ¿no? Todos los árboles, el pastito, está todo en su lugar, todo limpio, todo bien ordenadito. Las canchas son impecables. Digo, estás en Europa, ¿no? Es terrible. La primera vez que fui, sí, fue... Pues miraba todo el tiempo estaba girando todo, no podía creer. Y la verdad que todas las veces que fui había cosas nuevas. Así que sí, era una locura estar ahí entrenando en las canchas. Bien, yo tengo una un poco descontracturada, porque dale, me interesa, es dale. Un tema que me interesa. A ver, Luli, ¿quién maneja la...? Porque es una pregunta que la hemos hecho también en la primera de fútbol masculino, ¿viste? Ahí está Ayrton Costa, en su momento también... ponías música Matías Jiménez. En las Diablas, ¿quién maneja ese tema? Sí. Y depende, hay veces que nos vamos turnando, hay veces que pongo enganchados y dejo que corra nomás. Pero enganchado de qué, de cumbia, de soma del rock, soma del reggaetón, soma de qué? Reggaetón, sí. Reggaetón. Lo de ahora. Es bien. Más democrático en las Diablas, ponen un poquito cada una, no es que hay 2 o 3 que manejan, está claro. Bien. Claro. Sí, nos vamos turnando por ahí, la que quiere poner algún tema en especial, pone. Corre. Luli, y siguiendo, ¿no?, con estas cuestiones del plantel, hace poquito se fue una de las referentes, estoy hablando de Joana, de la cordobesa. ¿Quién quedó como referente hoy en las Diablas? ¿Cómo? No entendí la última parte. Joana se fue, volvió para Belgrano, ¿no?, que era una de las referentes por mucho tiempo, la número 10 del Rojo. ¿Quién quedó como referente hoy en el plantel? ¿Quién es referente quizá para las más chicas? Y bueno, hay varias chicas que tuvieron experiencia y que siempre nos están apoyando a nosotras, las que somos más jóvenes, digamos, nos están dando consejos y todas esas cosas. Y está Chiri, Chiribelo, está Molly, Molina, Diana, Bebo. Están todas esas jugadoras que nos brindan su experiencia, digamos. Luli, ¿vos tenés hermanos, hermanas, hermanos? Sí, tengo 2 hermanos. ¿Juegan al fútbol? Mi hermano, sí, ahí en mi pueblo, pero hasta ahí. Bien. o sea... Mi papá y mi hermano sí son muy locos del fútbol, locos. Y bueno, nada. Uh-huh. ¿Loco en qué sentido? O sea, muy muy hincha, te da consejo, te van a ver. Siempre que juego un partido, me dan consejo, después de un partido me apoyan, digamos, o sea, a eso me refiero. O sea, todo el tiempo están pendientes, diciéndome consejo, todas esas cosas. ¿Y ya te han venido a ver? ¿Conocieron el Libertadores de América? Sí, mi mamá y mi papá sí ya vinieron. Mis hermanos no todavía, pero mis papás sí. Ahora, ¿y qué significa jugar en ese estadio? En ese estadio, obviamente, donde juega la primera división de fútbol masculino, que debe ser imponente, digo, entrar, ver las tribunas que quizás se te vienen encima. La primera vez que te tocó jugar en el Estadio Independiente, ¿qué te generó? ¿Qué te causó, Luli?
que jugué ahí, creo que mientras iba entrando ya se me caían las lágrimas, porque es un sueño de cualquier jugador a jugar en un estadio, y todas esas cosas es algo que es muy lindo. Y cada vez que juego es, cada vez que jugamos ahí, digamos, es muy lindo la verdad. Luli, bueno, la última de mi parte, ¿cuál es algún, bueno, fuiste citada a la selección, como contabas recién, ¿no? Las lágrimas, la emoción de jugar en un estadio, tener la posibilidad de jugar en un club grande como Independiente, ¿cuáles son los próximos sueños o los próximos objetivos tuyos? Y los míos son seguir en Independiente y salir campeona con el grupo, y obviamente representar a la selección argentina. Está muy bien. Luli, la última. Cuando fue Carlitos el fin de semana, ¿le dijeron que, así como fue a ver la reserva, como fue a ver inferiores, tiene que ir a ver un partido de las Diablas, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que ir, y él también nos invitó a mirar el entrenamiento de los chicos de primera para que aprendamos. Me parece, digamos, muy bien. Me parece muy bien. Y seguramente va a ir, porque Carlitos cumple. Si sí. Dice que va a ir a ver un partido de las Diablas. Sí, obvio, seguramente. Así que bueno, Luli, hablamos con Luisana Verón Sima, delantera de las Diablas, para conocer un poquito su historia y un poquitito que nos comentara también, además de todo, cómo iban las Diablas y bueno, cómo les había o qué había generado internamente también la visita de Carlitos el fin de semana, que como decimos acá, está en todos los detalles. Luli, muchas gracias por atendernos y bueno, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Ahí pasaba Luli Verón Sima.